Estamos en el camarín, no nos emborrachamos porque no nos trajeron el jerez, <laughs> pero sí, Rodolfo, contame, ¿de esa amistad sale qué? Claro, la sale amistad, que yo, de la confianza, cuentos, dichos, eh, eh, siempre presente este, Los Luis, Rey, Luis, no, Luis, ah, Luis Rey, 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 cabeza y yo. Los Entonces tres. le digo, che Ernesto, le digo, ¿sabes que qué escribí una letra para una chacarera, la gorda? Y me dice, ¿y eso qué es? Le doy la letra, la ley y se reía. Es que es comiquísimo. Y claro, y la, la leí, la volví a repetir y me pregunta, ¿tiene música? Le digo, no. Me dice, mira, yo estoy grabando con los tachareros, estamos en la RCA Víctor. Este, nos falta material, pero yo a esto le veo... Para nosotros no es, porque nosotros estamos en la línea tradicional. Claro. Para nosotros está acá y Manta. Claro. Pero esto puede ser un gran negocio y te voy a decir por qué. Porque yo estoy pensando en vals, en tango, en milonga, y no hay ninguna canción para la gordita. Así que vamos a hablar con la R con a ver si la podemos grabar. Y la grabaron, y fue un éxito nacional. ¿Es verdad que está grabada hasta en hebreo? Está cantada toda en eh, Colombia, México, Venezuela, Perú, Costa Rica, Ecuador. Este, está grabada en, en hebreo, cantada en hebreo. Por el Lobido está grabada en España, Cumbia Flamenca, por Salvador Escudero, por el Trio Los Pachos. Y te cuento por qué. Porque nosotros firmamos un contrato con la editorial La Uf. Ah. Y la editorial manda la partitura. Claro. Y como hay gorditas en todo el mundo, de ahí vinieron las grabaciones. Y fue un gran éxito. Uh, una cosa se, llamaron, de se escuchaba todo el día en la radio y después vino Sábado Circular. Claro, y... todo. Y y lo, después lo... Hiciste una muy linda. Que era no voy a trabajar, no vamos no, a trabajar. Viene esta es la hilación, viste, porque primero viene la gorda. Sí. Este, sí. señores, yo soy muy flaco, pero de corazón tierno y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Pesa 130 kilos, se come un lechón entero. Que me importa que se agorda así para correr, no la quiero. Claro. Espera, si no, no tengo tiempo de todo sí, lo que quiero hacer. Que la Timache, compadre, la chacarera se acaba y entré empanadas y vino, se viene la madrugada. No, quiero, no vamos a trabajar. Esa viene después. Esa se la voy a dedicar a mi hijo. Esa viene después. Dale. Esa es un señor que yo le había pintado letreros, porque en un tiempo me dediqué con lo que había estudiado yo de dibujo, sí. pinté letreros, y en la calle me dice, Zapata, nunca me dijiste que tocabas la guitarra y cantabas. Dice, te felicito por el éxito tuyo, y me da mucha alegría verte hoy, porque eh, tengo una mañana mala. Vos sabéis que yo tengo las oficinas mías, que voy al mediodía. Hoy voy temprano, me encuentro un empleado con los pies arriba del escritorio. Otro empleado haciendo avioncitos con papel de diario. Otro empleado durmiendo. Y entré y digo: Pero señores, acá no trabaja nadie. ¿Qué están haciendo ustedes? Acá no trabaja nadie. Y dice: Por eso una da satisfacción y alegría verte a vos. ¿Entendés? Y, ¿Y ahí? nos despedimos ahí y eso me quedó. Acá no, Aquí trabaja no trabaja nadie. nadie. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. La estrené con Pipo Monsanto. Que no la escuchen los chicos acá, porque la van a internalizar. La estrenaste <laughs> ahí. Pipo, esa visión de, de talento. ¿eh? Sí. Me la hizo repetir tres veces. Es que es preciosa, me encanta. Entonces después me la hicieron grabar rápido, rápido, rápido. Y este, ganó la calle, la cantaban los jubilados frente al Congreso de la Nación. Eh, Miércoles sí se reunían los miércoles. Sí. Miércoles sí tenemos que sufrir. Con los 150 no podemos vivir los estudiantes. Para el día de la primavera es el día del estudiante. Llegó la primavera. No vamos a estudiar, no vamos a estudiar las canchas de fútbol. Lo vamos a reventar, lo vamos a reventar. Quedó. La Si lo vamos a reventar, llegó a los Estados Unidos. Porque El canal de televisión, de televisión Cartoon Network... Hizo un dibujito animado, Los dos perros tontos rumbo al mundial. Y ahí salió una caricatura de la hinchada argentina, y que cantaba: Nos no vamos a, a reventar, reventar nos vamos a trabajar. Yo grabé ligres comerciales a granel para productos, este, eh, por ejemplo, el lunes sí, qué rico los ravioles, martes sí, claro. qué linda celadera, distinto. O sea que eran productos que se cantaban todas las semanas o iban cambiando por las firmas, ¿no? Que grabé para el supermercado. Rodolfo, hay algo que me gustaría saber. ¿Cómo sos como abuelo? Y como abuelo, mira, es. Espera, no me, me lo digas con... vos. Señor director, ¿podemos conseguir algún nieto o nieta de Rodolfo que nos diga qué piensa del abuelo? ¿Qué decirte a vos, mi querido Zapatita? Me criaste desde que tengo un año junto a la abuela y junto a mamá. ¿Qué decirte que no sepas? Sos un hombre de trayectoria, de humildad, pero sobre todo de valores, que me enseña a cumplir mis sueños día a día a mí y a todos tus siete nietos. Y en representación de ellos te digo: Zapatita, te amamos. Sos un grande de la vida, pero sobre todo de los escenarios. Y en lo personal te digo: chao, papá, como te digo todos los betías antes de ir a la facultad. Amirita, ¿sabes sí. dónde está Amirita ahora? No, decime dónde está En Crónica de Televisión Ah, mira vos, está ¿qué está haciendo? Está en el que Muy va bien. de 17 a 19 ¡Qué va! Y va los domingos de 6 a 9 de la mañana sí. Así que pues, es, es divina es muy estudiosa, muy aplicada. Es una ramita joven. Y es preciosa. De 22 años, claro. acá ya hay muchos que estuvieron mirando. Qué linda la nieta. Mira, mira <laughs> la cara que me pone en cámara. Así que en, en, en cámara tiene lo que vio eh, de, de lo mío y lo que tú. Yo, yo charlo Espera, con ella. Pero no terminamos ahí. Sí. Porque me parece que alguien se tomó un avión y se fue. No sé a dónde se fue, señor director. Alguien para traer un saludo. Hola, aquí desde Los Ángeles, California, agradecido a la productora de permitirme ser parte de esta sorpresa a un grande, a un grande que supo conquistar el, el corazón del pueblo con su talento, con su uh, arte. Así que bueno, por mi parte quiero decirte que fuiste, sos y serás uh, mi amigo, mi mentor, mi papi. Uh, junto a mamá nos diste todos los valores importantes, que es el, el, el de valorar las cosas, el, el, el de trabajar. Eh, nuestra infancia fue genial. nuestra infancia fue genial, papá, así que todas esas uh, experiencias y consejos que me diste fueron mis herramientas para empezar prácticamente una vida nueva en un país completamente diferente. no, pero que aquí o en cualquier parte del mundo, uh, los valores de la familia, cuando están bien hechos uh, son los que, los, que, los que ayudan a sobrevivir y a seguir adelante. Por mi parte, como verás, uh, hablando de familia, he hecho mi familia con Lulú. Sí, nosotros te queremos mucho, abuelo. Mi Rose. Te quiero mucho, mucho, mucho. Sí, ojo, te quiero mucho. Bueno, como te verás, señor, sí, claro. Eh, como verás, sino la familia es importante y desde acá de Los Ángeles podemos decir que hay zapatas para rato. Okay? Nos vemos, saludos. ¡Chao! Y pronto estaremos ahí comiendo un asado. ¡Chao! Qué linda familia. Las nenas hablan Viste. francés por la mamá, inglés y castellano. Y Guillermo, de chiquito, eh, yo lo presentaba en los shows míos, con la guitarra, cantaba. ¿Entendés? Y un día me dice papá... Hay un programa Clave de Sol en ah. Canal 13 y me gustaría ir. Yo hablé a Clave de Sol. Y Estaba entró. Julián Buecha claro, claro, y claro, claro, Y no sé si Adrián Suárez también. Sí, así, claro. este es todo el grupo de él. Entonces eh, hizo Clave de Sol, después eh, hizo una, co una coproducción con, con España y me dice, papá, dice mira, me dijeron los chicos que en Estados Unidos se filma noche y día. Y yo quiero ir a probar. Entonces hay tres palabras que a mí no me gustan. Si yo hubiera. El hijo no te puede decir el día de mañana si yo hubiera ido, si yo hubiera probado. Le, miro, le digo, mira, anda, el pasaje de vuelta lo tenés. Entonces él me decía que le iba muy bien. Esta es una historia, ¿eh? que le iba muy bien. Y le seguía yendo muy bien. Pero yo voy a trabajar allá y resulta que... No trabajaba porque el idioma que la él había aprendido acá allá no, no servía nada. y el pasaporte era, de, de, no, era de, no era para trabajar claro, no, claro. así que se metió de la vacupa. con un socio argentino un mozo argentino abrieron un restaurante sur en Los Ángeles este hay Ahí yo fui a una actuación que me contrataron los argentinos para actuar en Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco, y conocí el restaurante. Entonces el, el, había un señor que iba a cenar todos los días y miraba el movimiento, cómo él recibía a la gente, un actor, ¿no? cómo acomodaba a la gente, cómo charlaba con el público, y el, el socio de él se quería venir a Buenos Aires. Y le dice el señor, che, ese es socio tuyo, no sé, sí, se quiere ir a Buenos Aires. Me dice, pregúntale cuánta, cuánta guita quiere. Le dieron lo que el tipo pidió y lo nombraron socio propietario del restaurante, del restaurante chiquito. Sí, sí. Tiraron abajo un local de al lado, tiraron abajo otro local. Y armaron el mejor restaurante de Los Ángeles. Ahí donde se una ¿Y de cómo se llama el restaurante? Sur, como el tango. Sur, sur, como, el sur tango. como el tango. Sin embargo, se quiere venir a comer un asado para acá. Dijo ah, la sí, siempre, en el ven, siempre está acá. Bueno, Entonces, él, como. como eh, va mucha gente de, de, de televisión al restaurante de él. Sí. Este, conoció y está. Eh, como actor, está filmando. Hace y lo que tío. le gusta. Sí, 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 sí. sí. Y, felice, encontró, y encontró su camino. Y felices los dos hijos. Los dos ¿Y varones. las hijas qué? Y las hijas, una vez vino a acompañar Flavia. Sí, la vi preciosa era, claro, también. Y después está Dorita. Eh, y ¿Y Martita. Hija, Martita, Martita. Bueno, Martita es tu mujer desde hace 52 años. Y nosotros acá tenemos siempre un regalo para el invitado. La producción se ocupa. Como yo tengo la mano jorobada, porque hace poco me fracturé, no puedo levantar la maceta. Como vos estás con la guitarra tampoco, pero te muestro la hermosa plantita que se llama. Eh, Suculentas, gracias. Eh, Suculentas precisan poca agua, se mantienen mucho tiempo y salen de brotes. Este, y queremos que, como es una planta muy duradera, te la lleves y sí, no te olvides de nosotros. Sí, Pero sí. no te voy a despedir sin antes felicitarte porque haces un espectáculo que va a las fiestas, a lugares chicos, que no necesitas escenografía y que se llama A los, 80, a los 85 se puede. Y, se puede. y es ese un es un poco el lema de Juventud un, Acumulada. Sí, es un mensaje de vida, ¿viste? Entonces pues, hablo con la gente y. Yo voy sin, sin libreto a una hora y media. Es el universo ¿Y, te, el que ¿y yo... qué te piden más, la gorda o va, sí, no vamos todo, a trabajar? No, no vamos a trabajar, regalito. Hoy es tu cumpleaños, mamá italiana. Claro, esa vez, también es tuya. 43, eh, no, esa es de Guaraní. Ah, eso sí claro, Esa me la contaste que. Yo que hice la había... un éxito tan grande que Guaraní me decía, Che, Zapata, como canté regalito, así que es mía, porque cuando yo la canto me dicen carinda la canción de Zapata. <laughs> Mirá vos a dónde llegó regalito, ¿no? Así que todos todos. Está en base al, al amor a la profesión. Rodolfo, al amor a la familia. Un placer tenerte acá con nosotros. Yo te, decía, te deseo todo lo, lo, lo mejor. No, yo a vos. A sí, vos. Sí, que mirás, te cuides. Te doy medio minuto porque medio me, minuto nos sacan sí. del aire. Nos, un, vamos con, nos vamos con la canción, una canción de, él. de la madre. Mira, Dale, un y de la nos madre. vamos. Nos Hoy vamos. es día de visita. En una celda sombría solo se escucha una queja. El hijo le habla a la madre separado por la reja. Madre, si quiero besarla cuando el horario no deja, siento el frío de la reja que me hiera el corazón. Y aunque soy un hombre duro, se me escapa un lagrimón. La madre, una viejecita de suaves blancos cabellos, con unos ojos tan bellos y una voz de dulce trino, le dijo: hay que resignarse. Son las cosas del destino madre yo no me resigno a vivir este momento hagamos un juramento aunque a usted mucho le duela si la saco en libertad no levante más <laughs>